Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, gracias por tu apoyo de corazón. Continúa en esa línea, cariño, ¿vale? Mira lo que es la lectura completa, mira lo que es el comercial completo, eh, comenta, comparte, da un like, ¿para qué? Para que YouTube siga promocionando lo que es tu signo. Muy bien, te explico, voy a sacar lo que es una carta guía, en base a esta carta guía. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías tanto del cuenco tibetano como también del tarot, ¿vale? Empezamos. Y también la pregunta que estoy haciendo últimamente, que es, eh, si tu ex es feliz o no es feliz. Vamos a ver, cariño, con mucha fe, una carta guía del tarot vidente de luz. A ver, ¿qué me quieren decir, Virgo? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Vidente de Luz como carta guía. Tenemos aquí lo que es la carta del Rey de Espadas. Mira, siento que muchos de vosotros posiblemente eh, se ha terminado la comunicación o la conexión con alguien. O que me dice Richard, ¿cuándo me va a escribir esta persona? ¿Cuándo se va a ocupar también de repente de tus retoños, de tus hijos? Pero, pero yo creo que la palabra clave de esta carta es que no hay comunicación, que posiblemente te tiene bloqueado, bloqueada, o que simplemente esta persona pues no asume su responsabilidad. Puede ser el caso, ¿vale? Yo lo que te puedo decir, Virgo, yo veo que esta persona te piensa pero está como a la defensiva, como que no sé si tú lo has hecho algo. O puede ser que a lo mejor eh, lo han dicho algún tipo de comentario, se ha enterado de algo o alguien te está poniendo en contra de él o de ella, porque está a la defensiva. Yo creo que para muchos de vosotros este problema también está vinculado con los chismes, ¿vale? El radio Bemba, que digo yo, el radio Bemba. ¿Por qué te digo esto, Virgo? Porque si tú te das cuenta... Aquí hay un cable que se ha roto la comunicación. Puede ser que estás bloqueado, bloqueada. Puede ser que no te hable. Puede ser que no entiendes por qué su cambio de actitud. Y está la defensiva porque tiene una espada aquí. Te piensa, pero no te da la cara. Está mirando al suelo. Entonces está resentido, no quiere hablar contigo, sea él o ella. Pero arriba hay un cuervo. Fíjate muy bien. Hay un cuervo y el cuervo nos habla de la manipulación de las energías, cosas oscuras. Por eso te, por eso yo te digo Virgo. O de repente vosotros han tenido una discusión por algo que tú has hecho o por algo que él o ella ha hecho, o simplemente hay una persona que manipula, ha hablado mal de ti, se ha enterado de algo, quizás de repente provocado, provocado también esta persona en estos momentos no quiere entender, no quiere ver las cosas, ¿vale? No quiere buscar soluciones, tiempo al tiempo. Pero tenemos aquí lo que es un búho. Fíjate muy bien en este búho. Yo te enseño todo lo que veo aquí. ¿Qué quiere decir? Que aunque él o ella está a la defensiva, aunque a lo mejor de repente no te dice nada, veo que te espía. Veo que te están observando, veo que siguen tus pasos también, porque el buono saben de que te espía, cariño, por las redes sociales, por tu calle, por tu casa. ¿Quién dice a ti que a lo mejor está rondando tu casa también? Puede ser el caso, ¿vale? En pocas palabras, el muchacho o la muchacha no quiere entender, es frío e indiferente contigo, porque todavía está herido o herida o siente de repente que tú eres culpable de esta situación, sea él o ella. Vamos a ver. A ver qué me dice el cuenco tibetano. Vamos a ver Virgo con mucha fe. Mi querido Virgo, ¿es verdad que te espía? Porque estoy viendo esto. Te estás pillando, pero también sabes que veo Virgo. Veo a una mujer o puede ser un hombre que tiene cuernos, te soy sincero, tiene una capa negra y esta persona, cariño, ha influido. Entonces, todos los problemas, toda la discusión que tú tienes, no es simplemente porque tenga que pasar. Ha influido la magia o simplemente tienes un enemigo o una enemiga cerca de ti, ¿vale Virgo? Siento un Géminis, siento un Escorpio. No sé si a lo mejor de repente en algún momento has sentido tú el chillido como de una rata o un ratón. Tenlo por seguro, cariño, que allí estaba el daño, si existe daño, ¿vale? Si no, si no has visto, si no has escuchado nada, no pasa nada. Veo un compromiso, veo anillos aquí. Veo muchos anillos. ¿No será, mi querido Virgo, que a lo mejor de repente me dice Richard? Yo estaba saliendo con él o con ella, pero a la vez este personaje es, tenía otro compromiso, tenía otra historia. Así como te pedía matrimonio a ti, también pedí a los otros o a las otras. Virgo, es lo que he podido visualizar. Es muy curioso. Es muy curioso porque yo he visto un anillo, he visto una mano, era, pero estaba como con guantes color negro, ¿vale? Pero habían como cinco o seis anillos, cariño. Posiblemente tú te has enterado de que este fulano o esta fulana pues simplemente estaba contigo y a la vez estaba con muchos y relaciones serias. Relaciones serias. Entonces, no hablamos de, de una aventura, relaciones serias. O tú te has enterado de que esta persona, estando contigo, había de repente embarazado a alguien. O tenía una persona con hijos también. Puede ser el caso. Vamos a ver qué nos dicen tus guías. A ver, Virgo, cariño. A ver qué me dicen tus guías. Vamos a ver con mucha fe. Los ángeles del amor. Y vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles. A ver, esta carta. Uy, por Dios, no quieren salir las cartas. Los ángeles del amor dice, muy pronto, decida exactamente lo que quiere para que llegue lo más antes posible. Y esto puede estar vinculado para aquellos, para este grupo de personas que a lo mejor... Tú has cometido un error y ellos o ellas están esperando de que tú te pongas en contacto. O simplemente buscar aclarar esta, esta historia. Supongamos tú me dices, Richard, a, a Juan o a Lupe lo ha llegado una foto y Juan y Lupe no me han reclamado, simplemente me han bloqueado. ¿Una foto de, de una relación anterior o simplemente se, se, han, se han malinterpretado las cosas? Yo qué sé, estabas con un amigo, con un conocido, habías bebido por demás y te diste un piquito, vamos a suponer un piquito con alguien. Esa foto ha llegado, lo ha visto tu pareja, entonces cariño simplemente te ha bloqueado, muy radical, el muchacho o la muchacha. Posiblemente cariño tienes que tú dar el primer salto, el primer paso para poder hacerle entender de que fue un error. El otro mensaje, a lo mejor esta persona te ha bloqueado sin decirte nada puede ser el caso, no entiendes por qué su cambio de actitud, no entiendes por qué ahora simplemente te saca de las redes sociales o no te habla. Pues cariño, si la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a la montaña, te acercas, hablas y le dices qué pasa. Como dos personas adultas, ¿vale? No, Richard, a mí me bloqueó y a mí nadie me bloquea y por lo tanto no quiero saber nada. Como dos personas adultas. Los arcángeles me dicen, orden divino. El arcángel Raguel, en este momento todo se muestra como debe, mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente. Para este grupo que a lo mejor me dice Richard, esta persona he descubierto cosas ocultas y esta persona tiene la desdicha, la descarez de simplemente culparme a mí de todo esto. Entonces, cariño, todo se pone en orden. Esta situación que tú estás viviendo, aunque duela, ¿Para qué es? Para que tú puedas reconocer quién es bueno, quién es malo y para que hagas filtros en tu vida. Mil, mil veces, cariño, vivimos engañados nosotros mismos porque queremos, porque se presenta la situación y nos ponemos una venda en los ojos y no queremos reconocer de que Pepe, Juan, María, Lupe, Débora, posiblemente pues no sean buenas personas para tu vida. Muy bien, orden divino, cariño, no hay más ciego que no quiera ver. Si es tu situación. Si no, si no, tú simplemente Virgo deja que las cosas se pongan en orden. Porque el karma llega sí o sí. No se puede tapar lo que es el sol con un dedo. Lo que tenga que salir a la luz, va a salir a la luz. Voy a darte lo que es signos. A ver Virgo, signos. Vamos a ver. ¿Qué me dicen signos? ¿Vale? Me sale lo que es un Virgo, me sale un Escorpio, me sale un Aries, me sale Tauro y me sale lo que es Acuario. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver iniciales. No sé por qué siento, mira que no he sacado ningún mazo, me dicen que corrijas documentos o tu currículo. Si estás enviando trabajo o si vas a hacer algún tipo de documento, corrige. O, o simplemente, cariño, asesórate bien, ¿vale? Si me dice Richard, es mi currículo, corrija tu currículo. No vaya a ser que estés poniendo datos de una empresa en la cual tú no terminaste bien. Y esto pues simplemente te está perjudicando. El otro mensaje también, a lo mejor de repente, a veces, <laughs> a mí me pasó, ¿vale? Eh, cuando vine a España, porque yo nunca había enviado currículo. Yo terminé lo que es la carrera profesional y ya tenía trabajo en Perú, ¿vale? Pero aquí en España no, aquí en España tuve que aprender a hacer currículo. Entonces, cariño, eh, no vaya a ser que estés poniendo yo qué sé. Desde tu, desde tu juventud, que era dependiente, vendía papas, luego trabajé como, yo qué sé, eh, en computación, luego trabajé lo que es en el campo. No, céntrate en algo de acuerdo al lugar donde tú vas a enviar. Como ejemplo, no pongas todo, cariño, porque si no confundes a la otra persona, va a decir: Este chico nunca ha estado en un lugar fijo. Céntrate en algo. La letra Y, la letra D, la letra N, W o puede ser M también. La letra X, la letra F y la letra J, Virgo, solo como consejo. Tienes que corregir algo, algo relacionado en los documentos o asesórate. No todo lo que te diga tu abogado tiene que ser correcto, cariño. Tú también tienes que ver tus documentos. Te soy sincero, ¿vale? Porque me dice, Richard, no, a mí me lo lleva un abogado. No todo lo que te diga tu abogado tiene que ser correcto. Tú también tienes que ver qué es lo que estás pagando, qué es lo que estás firmando, ¿vale? Solo como consejo, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué me dicen ahora lo que es el tarot tu, 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 arcano. Ay, Richard, ¿qué dices? Para eso estoy pagando un abogado. Cariño, es un ser humano, también se puede confundir, ¿no? Es que, cariño, tú tienes que defender también tus intereses. Vamos a ver. Richard, entonces, ¿para qué pago un abogado? Pues para hacer trámites, documentos. Ellos conocen bien, pero no vas a firmar algo sin leer. Tienes que leer, guapa, guapo. Tienes que leer. Me sale aquí lo que es la carta del mago, la carta del rey de copas. Me sale la carta del diablo invertido, cariño. La carta del 2 de bastos. Y tenemos aquí la carta del 8 de copas. Siento un libra, siento un escorpio. Mira Virgo, siento ese libra muy fuerte, ¿vale? Tienes aquí la carta del mago. Yo siento... Yo siento como que las cosas se van a empezar a poner en orden, como que vas a ver luz, vas a ver eh, alternativas en tu vida, en cualquier aspecto, ¿vale? Tanto lo que es en la parte laboral como también lo que es en la parte de los sentimientos. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes aquí la carta del mago. Cuando vosotros tienen la carta del mago en una lectura, te está diciendo que todo se va a poner en orden. Te está diciendo de que tú tienes el poder también. Tanto en el trabajo como en el amor. Te viene una oportunidad para ti, una oportunidad. Tómalo en cualquier aspecto, lo que tú en este momento estás pidiendo, Virgo, con mucha fe. Puede ser una oportunidad en el amor, puede ser una oportunidad en el trabajo, pero me hablan de oportunidades. Tu mala racha, porque llevabas una temporada de mala racha, ahora está invertido. La carta del diablo, está invertido. A lo mejor me dice Richard. No encontraba trabajo. No me funcionaba el amor. Tenía problemas con mis hijos. Mis vecinos no me querían. Te tiraban agua, aguas, agua con pichi, cariño. Richard, que es pichi? Agua con orine. ¿No la ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. ¿Vale? Es esto, Virgo. Cariño, tu mala racha se, 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 se va. Se va prácticamente. Y me hablan de oportunidades. Me hablan de proyectos. Oportunidades y proyectos. También me dicen posiblemente también muchos de vosotros virgo si es tu caso que me dices, richard tengo el amor lo que es en la distancia porque aquí yo veo amores a distancia pero como yo siempre digo hay que ser muy fuerte muy valiente y hay que tener mucha paciencia para que una relación a distancia funcione porque recuerda que amor amor de lejos amor ya sabes de qué vale <laughs> Esa es la frase amor de lejos no puedo decir otra palabra, cariño, ¿vale? Es esto, cariño, porque si no YouTube me sanciona. Entonces, cariño, o felices, dice felices, felices los cuatro, también puede ser. Eso sí puedo decirle, felices los cuatro. A mí me dice mi querido Virgo, es muy importante que posiblemente una de las dos partes tiene que dejar su zona de confort. Entonces vosotros, si se aman realmente, conversen como adultos, hablen como adultos. Porque yo veo que para muchos de vosotros los problemas es por la distancia, que puede estar vinculado porque has conocido yo que sé a tu gringo, a tu gringa que está en otro país, a tu guiri o que simplemente vosotros ya se conocían pero tuvieron que viajar uno de vosotros dos por trabajo, por proyecto, por negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces a mí me dice es muy importante que uno de vosotros dos ya tome la decisión de viajar, cariño de viajar vale tienes que encontrarte con él o con ella virgo vamos a ser vamos a ser adultos tanto el hombre como la mujer tiene necesidades vale se siente solo se siente sola richard esto no es justificable somos seres humanos virgo somos seres humanos y en cualquier momento la tentación está ahí entonces virgo tú tienes que o tú sales de tu zona de confort o esta persona tiene que venir a donde tú estás. Si sí, hay amor. Si no, mi querido Virgo, esto no va a funcionar. Te, te soy sincero, ¿vale? Si no, esto no va a funcionar. Vamos a continuar. Vamos a ver. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Pero a mí me hablan de oportunidades que se te, se te, se te acaba la mala racha porque me hizo Richard, me levantaban y bien levantando. Se me doblaba el tobillo, Richard, por Dios, qué dolor. Y cuando estaba cocinando, se me, se, me, se me quedé sin gas, me quedé sin gas, Richard. Todo te iba mal, cariño, estabas con esa mala racha, pero las cosas van a empezar a cambiar para ti, Virgo. Muy bien, voy a cambiar de mazo, vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. A ver, cariño, con mucha fe. Yo espero, Virgo, que las cosas te vayan bien, ¿vale? Yo espero. Me dicen orden divino, por eso me están diciendo, eh, desea muy bien, piensa muy bien lo que tú quieres, ¿vale? Porque todo se empieza a poner en orden. Tenemos aquí lo que es la carta de la reina de oros. Cariño, cariño, a ti lo que te viene es candela, guapa. ¿Ves? Y me sale, hoy por Dios, yo creo que soy brujo. Me sale la carta de las de bastos. Oportunidades, ¿qué más? A ver qué me dicen. La carta del ermitaño, que también te representa a ti. La carta del caballero de bastos. Y la carta del siete de copas. Muchas oportunidades, Virgo, para ti. Muchas oportunidades. Mi querido Virgo. Otra cosa, cariño. Otra cosa, ¿vale? Yo sé que a veces te sientes muy atractiva, muy atractivo. Te sientes el ser más perfecto del mundo, porque eres así, cariño. Entonces... Por qué también las cartas me dicen decide exactamente lo que tú quieres porque yo veo Virgo que van a estar luchando por tu amor cariño por Dios ahora vas a ser el fruto deseado ahora vas a ser yo que sé una orquídea en el desierto cariño yo veo aquí que tanto el pasado como personas nuevas como personas nuevas van a estar luchando por ti mucho de vosotros, posiblemente en cualquier punto de tu vida, porque a lo mejor me dice Richard, ¿qué me dices Richard? Quiero ir a una reunión con mi nuevo maromo, con mi nuevo amor, pero sé que ahí va a estar el otro o la otra. Que no te sorprenda Virgo, que no te sorprenda que se estén jalando de las greñas por ti. Cariño, vas a ser el fruto deseado, Virgo. Vas a ser prácticamente, yo qué sé, en la última Coca-Cola del desierto. Siéntete afortunado y afortunada. Porque aquí yo veo un choque. Guapa, guapo. Aquí yo veo un choque y es por ti. Es por ti, ¿vale? Porque tú estás en el medio. Mira, eres una persona atractivo, atractiva, seductor, seductora. Algo ha cambiado en tus energías, la cual te hace especial. Te hace muy especial. Pero aquí yo veo el pasado y aquí yo veo el futuro. El pasado y el futuro, que va a haber un enfrentamiento, va a haber un choque. Ay, por Dios, Richard, ¿qué dices? ¿Cómo te gusta esto, no? ¿Cómo te gusta? Richard, nadie se peleó por mí, ni mi perro. Un día vino otro perro y me mordió y mi perro se quedó ahí en un rincón. Pero cariño, ahora van a estar prácticamente luchando por tu amor, mi querido Virgo. Me dicen, te llega tantas oportunidades, tantas oportunidades que ya quisiera yo, ya quisiera yo. Si tú me dices, Richard, y en el trabajo, en el trabajo, tenlo por, tenlo, tenlo por seguro, que vas a tener una oportunidad de un trabajo nuevo, ¿y quién te dice a ti? que te llama tu ex jefe o tu ex jefa, diciendo, Virgo, quieres volver a trabajar otra vez con nosotros, pero recuerda que tú tienes una oportunidad, algo nuevo. Yo particularmente, particularmente, te soy sincero, yo apuesto mayormente por lo nuevo, pero a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo en ese lugar donde trabajaba anteriormente me sentía bien, ¿vale? Está más cerca de mi casa. Tú tienes que ver también tu, lo, que, lo que mejor suena contigo, cariño, tu comodidad. Tú tienes que buscar tu comodidad. Yo particularmente busco lo nuevo, pero si es tu caso que tú me dices, Richard, yo prefiero eh, volver otra vez a ese trabajo, pues simplemente tienes la oportunidad. Recuerda que tienes la carta del mago, cariño. Recuerda que tienes la carta del mago. A ti se te vienen otra vez encuentros, oportunidades. A ti eh, van a estar luchando por ti. Te van a ver como, como una persona con la cual se puede apostar, ¿vale? De una forma positiva. A ver, voy a cambiar de mazo que me dicen lo que es el tarot de la New. Y ahora vamos a hablar de economía específicamente. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, Virgo, 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 cariño, ¿qué me quieren decir lo que es el tarot de la New para vosotros con mucha fe? A ver... La carta del 2 de pentáculos. La carta del paje de bastos. Y tenemos aquí la carta del 2 de bastos. Cariño. Voy a sacar más cartas, voy a sacar más cartas porque está interesante, ¿vale? Está interesante. Muy bien. Mira mi querido Virgo. Como a ti te viene ahora toda esta buena racha, como a ti te viene ahora el trabajo que tanto estás esperando, la comunicación que tanto estás esperando, vas a estar atento a la hora de firmar documentos, van a luchar por tu amor, alguien viene de sorpresa a tu vida, todo lo bueno, cariño, todo lo bueno. Porque mira esta carta, tú vas a estar como si fueras una Cenicienta, ¿vale? Pero sabes qué pasa, cariño, sabes qué pasa que hay personas que no se sienten bien con esto. Hay personas que sienten que no es justo todo lo bueno que te llega. Supongamos en el trabajo, Virgo. Tú me dices, a "Richard, me van a dar lo que es un ascenso." Va a haber algún trabajador que no va a estar de acuerdo y te va a hacer la vida la vida de cuadritos. Supongamos tú me dices, "Richard, viene un nuevo amor." Van a haber personas que ya te he dicho que a lo mejor van a enviar algún tipo de comunicación, algo falso, para que tú pelees con ellos, para que tú discutas con ellos en el amor, en la comunicación. Es muy importante la confianza, Virgo, y es muy importante que tú aclares las cosas de una forma madura, porque así como te viene lo bueno, también se reactiva las cosas negativas, la envidia, cariño, la envidia, son venenosos. Son venenosas, cariño. La envidia, te van a tener envidia. Y esto va a ser un problema para ti. Esto va a ser un problema para ti. Entonces, cariño, boquita cerrada, no entra mosca. Trata de estar lo que es perfil bajo. Te recomiendo perfil bajo. ¿Para qué? Para que no despiertes la ira del enemigo. Richa, me da igual. No, yo te recomiendo que no, ¿vale? Evítate problemas. Vamos a ver. Voy a preguntar si tu ex es feliz. Y luego economía, ¿vale? Vamos a ver si tu ex es feliz, mi querido Virgo, o si la persona que a lo mejor de repente, eh, ¿cómo te puedo decir?, te ha hecho algún tipo de daño, si se ha arrepentido o no, también puede ser el caso. Luego voy a hacer respuesta en el tarot egipcio, no te preocupes. Dos opciones, vas a elegir uno de ellos: opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1: Respuesta, la carta del juicio es un sí. La cuarta del juicio es un sí. Si es feliz, sí, sí te va a pedir perdón también, puede ser el caso, ¿vale? Vamos a ver por qué es feliz. La carta de la estrella y la carta de los enamorados. Está empezando una nueva historia tu ex, cariño. ¿Por qué te va a pedir perdón? Porque quiere armonía en su vida. La carta del sol, la carta de la fuerza. Veo que va a tener hijos también. El otro punto. ¿Va a tener una oportunidad de ponerse en contacto contigo o ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto contigo? Y esto lo hace feliz. Sabe que esta opción también le va a causar problema con la relación porque tienen pareja, pero es feliz el tan solo saber de vosotros. Sí, cariño. Quiere saber de vosotros, ¿vale? Por eso que es feliz. Opción 2. ¿Es feliz o no es feliz? La carta del mago. Sí, rotundo. Sí, cariño. ¿Por qué? La carta de la justicia y la carta de colgado. Si tú me dices, Richard, mi pregunta era, ¿me va a pedir perdón? Sí, te va a pedir perdón. ¿Por qué, cariño? Porque posiblemente esta persona está poniendo en orden su vida o el karma lo ha llegado en su vida y sabe que tiene que solucionar todo esto. La carta de la templanza y la carta del de emperador. También está tomando decisiones, me dice. Está tomando decisiones posiblemente para eh, tener algún tipo de contacto o comunicación contigo en un futuro. La carta de la muerte y la carta de la torre está haciendo cambios en su vida, cambios radicales. Se está liberando de malas energías. Mira, se está liberando de malas energías. Siento que alguno de ellos, posiblemente también, puede ser que han tenido una pérdida de un familiar. Eh, puede ser que esto ha sido una liberación también para ellos. Mira, sé que a lo mejor me dirá Richa, ¿cómo puede decir que es una liberación de su familiar? Te pongo como ejemplo, mi querido Virgo, te pongo como ejemplo. Supongamos de repente tú tienes un familiar que lo pasa muy mal, ¿vale? Por una enfermedad. Entonces, <coughs> sabes que esto va peor, va peor, va peor. Y a ti te causa mucho dolor. Entonces, tú lo que quieres es que tu ser querido, aunque te duele en el alma, descanse en paz. ¿Por qué? Porque sabes que está sufriendo, porque sabes que está con ese dolor. Entonces, posiblemente esto ha pasado para alguno de ellos y esto ha sido como un alivio. Un alivio porque sabe que ya ellos están descansando, que están tranquilos. Puede ser esto. No tiene por qué ser todo Richard, que está disfrutando que ha muerto alguien. No, te pongo por eso el ejemplo, ¿vale Virgo? Muy bien, vamos a ver economía. Vamos a ver economía, economía. Vamos a ver que Dios Universo me ayude para Virgo Economía. Virgo Economía. ¿Qué nos quieren decir para Virgo Economía? Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? La carta de la justicia. ¿Vas a firmar algún tipo de documento o vas a estar firmando contratos? Sí, y esto va a ser bueno para ti. Creo que muchos de vosotros van a empezar a firmar contratos de trabajo. La carta de loco. La carta de la templanza. ¿Vas a estar sonriendo, vas a estar feliz? Te vas a atrever inclusive a nuevas oportunidades también en el trabajo. Y cierras con la carta del emperador. Si tú me dices, Richard, tengo la oportunidad de firmar un contrato pero solamente es temporal, yo te recomiendo que lo hagas porque esto te va a llevar a qué? A algo mejor. Es simplemente el principio, cariño. Es parte de tu currículo, de tu vida para que encuentres el trabajo ideal que tanto estás buscando. La carta de loco también que tengo lo que es en el presente. Atrévete a los cambios, me dicen. Atrévete a las nuevas opciones. Reinvéntate también. Haz algo nuevo, si está en tu mente, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Las características, mi querido Virgo. A ver, cariño. Vamos a ver qué nos dicen las características para vosotros con mucha fe. A ver. Me dicen, muchos de vosotros, es que me sale mucho la carta de la justicia contigo. ¿Te has dado cuenta? Posiblemente el amor lo tienes de repente, eh, puede ser que vosotros trabajen algo relacionado con las leyes, documentos también, una oficina, o que simplemente me dice Richard, eh, he arreglado un trámite legal con una persona en concreto, ¿vale? Esta persona tiene rasgos asiáticos, me dicen. Cabello largo, negro, tiene la cara un poco balada pero tiene los rasgos asiáticos, chinitos o chinitas. O a lo mejor me dice Richard, me ha salido el documento, la visa, puede ser la visa para que tú hagas un viaje, para que tú te encuentres con ellos también. Porque aquí me hablan también de una persona que está en la distancia, cariño, mira. Está en la distancia, con esos mismos rasgos. No será que tienes un amor que está en la distancia, que tiene el cabello negro o castaño o rubio, pero los ojos. Los ojos lo tiene pequeñito o son chinitos, rasgados, ¿vale? Yo que sé, cariño, tienes una geisha aquí, o un samurái. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que es de elemento fuego. Veo que vive en un lugar que es muy cosmopolito, un lugar de edificios muy altos, techos muy altos. Posiblemente esta persona la comunicación es a través de las redes sociales. Veo que te está esperando, pero cariño, te vuelvo a decir, uno de vosotros dos tiene que hacer un viaje. Puede ser que teletrabaje desde casa, trabaje algo relacionado con el turismo o conduzca algún tipo de movilidad. Un bus, un carro, un coche, un taxi, un avión, da igual, ¿vale? Me vuelve a salir bastos. Personas que están en la distancia, amores en la distancia, elemento fuego, Sagitario, Aries. Eh, Leo también. Delgados o delgadas o con textura normal o de cualquier contextura, ¿vale? Tienen algún tipo de tatuaje. Les encanta de repente ir a la playa o practican algún tipo de deporte relacionado con la mar. Eh, puede ser que a vosotros les separe también lo que es continentes. Veo que es una persona que también su trabajo puede estar vinculado con el fuego, cocinas, hornos, industrias, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Hay una diferencia de hora, también entre vosotros, a lo mejor está en Europa. Me dice, la carta del seis de espadas. Veo que hay una persona, cariño, que le da miedo el cambio, o a ti te da miedo el cambio. Es renunciar a todo. Es inclusive pelear con los suyos, con los hijos, con la familia, con la madre, con el padre, con los amigos. Pero esta persona te extraña, o se ha ido, o posiblemente vosotros están en un. Se han dado lo que es un paréntesis, puede ser, ¿vale? Puede ser que la persona de tu interés eh, ha estado de paso por tu ciudad, por tu pueblo, y ahora tiene que volver otra vez a su lugar de origen. Y pues te extraña, te recuerda, te piensa. ¿O te da tristeza que la persona que, que está contigo en estos momentos se acerque su día de su viaje? Puede ser que esté de paso, ¿vale? Te voy a enseñar las cartitas, mi querido Virgo. ¿O extraña? De repente se ha ido, yo qué sé, tu ser amado de vacaciones. Richa, quiero que vuelva ya. Puede ser el caso. ¿O esta persona ha vuelto? Un familiar, un amigo, tu pareja. Y ahora tienes como un poco de nostalgia que vuelva otra vez a su lugar de origen, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón, te me cuidas, gracias por tu apoyo, espero que sean punteros para darte otra lectura bonus en el transcurso de esta semana. Hasta la vista, cariño, gracias.